the sea. An immense shelter for extraordinary beings, where we can find endless beauty in so many shapes. A clear example is the fascinating hippocampus, or seahorse. It looks so fragile, delicate, and enigmatic. Yet for the Greeks and Romans, these animals represented strength, power. There are legends based on their shape, that elegant union between a fish and a horse. They told they were able to ride the waves and drew the chariot of Poseidon, the god of the sea. This enigmatic being is a very peculiar fish, whose biology and behavior are unique to the animal world. Along with its nearest relatives, the also very singular pipefishes and the spectacular sea dragons, they belong to the Cygnathidae family, a word which means joined jaw. There are many features that turn these little animals into unique creatures of nature. Seahorses are not great swimmers. They move slowly and elegantly, even when they're faced with a threat. Their defense strategy is deceiving their predators by disguising themselves and going unnoticed. That's why they usually live in areas limited to a few hundred square meters. Their reduced ability to swim comes as a result of certain restraints imposed by the characteristics of their fins. They lack the caudal and ventral fins. Consequently, the fins that play an important role are the dorsal and the pectoral fins, using the first one to move forward and the second one to turn right or left. However, they're not the slowest ones in the family. The amazing sea dragons are the best at moving with slow and harmonious movements, provided by their fins and the different appendages and extensions, which make them look like parading in a costume party. In turn, the peaceful pipefishes, which can live in freshwater or saltwater, are slimmer, more agile, and slippery. Some species of pipefish have a caudal fin, which enables them to swim faster, something sea dragons and seahorses wish they had. No species of cygnathids has scales. Instead of scales, their skin is covered in a slimy substance, which is soft to the touch and slippery. Underneath their skin, there's an authentic bony armor, made up of many pieces perfectly joined to one another, designed to make accurate movements with each part of their body. This perfect mechanism enable seahorses to hold onto almost any available element with their tails. The originality of these animals goes one step beyond. They're the only male animals to get pregnant. The female lays the eggs, which are then placed into the male's body. Despite being an icon of the biodiversity of our oceans, until very recently, these animals were unknown in many aspects for us. In the Institute of Marine Research of Vigo, which belongs to the Spanish National Research Council, a team coordinated by Dr. Miquel Planas studies the biology and ecology of cygnathids. Los cygnátidos son un grupo de peces que tienen una característica común, que es que han fusionado las dos mandíbulas para formar un hocico, que es como un tubo largo que funciona a modo de aspiradora para succionar el alimento con el que se nutren.
está compuesto por unas 300 especies bastante diferentes entre unas y otras, que comparten ciertas características además del hocico, como por ejemplo el cuidado paterno, que es una característica fundamental en este grupo y que consiste en que los machos son los que se encargan del cuidado de los huevos y de los embriones. Se han desarrollado a lo largo de la evolución una serie de estructuras más o menos complejas que van desde que la hembra deposita los huevos directamente en una especie de matriz fluida o semipegajosa en el vientre del macho y los huevos quedan absolutamente expuestos al exterior. Nos encontramos en el otro extremo, el de los caballitos de mar, que es una característica única en el reino animal, en los cuales encontramos un saco incubador, que es un saco donde, una vez introducidos en él los huevos por parte de la hembra, se desarrollan los futuros caballitos de mar, que es un proceso que puede durar entre 2 y 4 semanas. Entre los dos extremos nos encontramos una situación intermedia, más o menos desarrollada, que está constituida por unas láminas que recubren casi totalmente o parcialmente a los huevos, a la masa de huevos que depositó la hembra. The existing differences among the species are the result of evolutionary processes. Charles Darwin said, "They have developed and are developing out of such a simple principle, the most beautiful and wonderful endless shapes." The fossil remains allow us to go back in time and shed light on their evolution. Seahorses can be found in every ocean in the world. What is puzzling is the fact that there is only one place on Earth where their fossils have been found, and is probably the last place anyone would expect to find them. The Alps. This site in the Tunice Hills is really a seahorse's treasure trove. So many different species of cynodonts were unearthed here that based on them we can really get some idea of the seahorse's evolution. This common ancestor probably looked like this. It was thin, approximately 10 to 15 centimeters long and very pipefish-like. This is the first species. It's not a seahorse. It's a pipe horse or a sea dragon, Hippocalichthys avis. This is the only known fossil form of a pipe horse on Earth. This little beast here, which is almost invisible to the naked eye, is the pygmy pipe horse, Hippotropiscus franki, the only known fossil of a pygmy pipe horse on Earth. It's believed that pygmy pipe horses are one of evolutionary links between the pipe fishes and seahorses. Later in the course of evolution, these pipe horses started to swim upright with the vertical body posture. This here is the most famous of them all. It's the fossil form of seahorses, Hippocampus sarmaticus. Now suppose that the floating debris containing all these seahorses entered a sea current. Even a moderate sea current with the velocity of 1 decimeter per second could easily disperse them over great distances of several hundred kilometers in 1 month. In the biological literature, this hypothesis is well known as the seahorse's rafting dispersal, and these fossils here confirm it. But where did they come from? Our research showed that these species are most similar to the extant relatives nowadays living in the seas of Indonesia and Australia, the region that, based on the genetic research, biologists consider as the origin place of seahorses. These remains are highly illustrative and allow us to develop evolutionary hypotheses. However, nowadays, there are more accurate techniques in genetics and molecular biology which can delve into the origins and speciation of cygnathidids. Los datos genéticos han permitido establecer las relaciones evolutivas entre toda esta diversidad, o entre una gran parte de toda esta diversidad de tipos de cygnátidos. Y así se distinguen los cygnátidos que tienen la bolsa en el tronco, como los nerófis, los enterurus, y los cygnátidos que tienen la bolsa en el abdomen o en la cola, como los caballitos de mar,
muchos otros peces pipa. En definitiva, los datos genéticos permiten consolidar estos dos grupos como los más divergentes evolutivamente dentro de los signátidos. Se ha asociado la pérdida de determinados genes involucrados en la mineralización de los dientes con la pérdida de estas estructuras en los signátidos. Y ya otro rasgo muy, muy relevante y muy único en vertebrados, que es la gestación masculina de estas especies, pues en la evolución de este rasgo parece que hay involucrados procesos de duplicación génica y parece que tienen un rol muy importante en ayudar a la incubación y eclosión de los embriones dentro de la bolsa masculina. A nivel global, la zona indo-pacífica, la zona del sur de Australia, es un centro de acumulación que de hecho concentra pues, más del 40% de los signátidos. Esto es compatible igualmente con los procesos de diversificación mediados por corrientes marinas y con los procesos de especiación en otras zonas, como por ejemplo el área atlántica. Los mecanismos de migración y conectividad genética pueden representar mecanismos de cambio genético en el espacio y en el tiempo. Let us go around 250 million years back in time. One of the most important facts that took place was the formation of the Tethys Ocean, which later on, during the Miocene epoch, led to the formation of the Tethys Sea, where the oldest fossils of signathidids were created. 50 million years ago, there was a quick global warming, when temperatures rose up to 7 Celsius degrees, bringing about warm climate and the expansion of vegetation. The splitting of Australia from Antarctica modified the equatorial currents, cooling down the seawater separating those continents and freezing Antarctica. As a consequence, there was a global cooling of the planet, which led to the expansion of meadows and forests, adjusting to the new temperatures. Europe, Greenland and North America also split from what was named the Laurasia continent. Later on, during the Oligocene, 30 million years ago, the Tethys Sea disappeared and the Alps were created, as well as the Mediterranean Sea. Up to that moment, the continents as we know them today were part of the same land, allowing the different species to move all along the territory. As for seahorses, it is believed that they were originated before the creation of the Tethys Sea in the Indo-Pacific seas. From that moment on, three lines of diversification took place. One in the Indo-Pacific areas, where the most ancient species of seahorses live, and which later reached the Atlantic Ocean. Another one in the Pacific Ocean, and the third one is quite difficult to establish, but it is thought to be the origin of Atlantic species after the extinction of the Tethys Sea. The great diversity existing in the Indo-Pacific could have been caused by the creation of geographical barriers, such as the closing of the territories of Panama or the Tethys Sea, which used to connect the Atlantic Ocean with the Indic Ocean. Despite their ancient age, signathids are relatively modern fish. They quickly evolved from a common ancestor fish similar to the pipefish, which resulted in four independent evolutionary lines. Their first great change takes place during the Eocene epoch. The jaws become joined, the exoskeleton is created, and the males incubate the eggs close to their body. 15 million years later, a brood pouch appears in those males' bodies. During the Eocene, 40 million years ago, the first pygmy pipors appeared, and they presented a fully closed brood pouch and a prehensile tail. Finally, during the Miocene, they caught their upright position. The seahorses' hippocampus and their relatives, the pipefishes, are not only present in tropical areas, but we can also enjoy their presence along the European coasts. La mayoría de las especies de signatios, sobre todo las más exóticas, las más agraciadas desde un punto de vista también estético, se encuentran en la zona del Indo-Pacífico. Y aquí en Europa tan solo tenemos dos especies de caballitos de mar, el Hippocampus gutulatus y el Hippocampus hippocampus. Y en cuanto a peces pipa, tenemos poco más de una docena de especies. El caballito de mar tiene un cuerpo que
todo el mundo conoce, con esa cabeza característica formando un ángulo recto con el cuerpo. Y luego, en el caso de los machos, es muy característico ver el saco incubador que tiene justo donde empieza la cola, que es único en el reino animal. Mientras que en los peces pipa encontramos una forma alargada, como si fuera una anguila, con una cabeza que continúa en línea recta con el cuerpo. Y luego encontramos distintos tipos de morfologías y de características biológicas y ecológicas dependiendo del tipo de especie. Hay especies que viven en la zona intermareal, suelen ser especies adaptadas exclusivamente a ese tipo de ambientes muy fluctuantes y suelen vivir debajo de piedras, camuflados, en contacto bastante con el sedimento y por tanto eso ya nos indica que seguramente el tipo de alimento que van a encontrar en estos ambientes es muy diferente comparado con otras especies como pueden ser los signátidos del género Signatus, como el Signatus acus o el Signatus tifle. Son especies de más profundidad que tienen un tamaño bastante considerable, pudiendo llegar incluso a los 50 centímetros de longitud, y que son especies muy asociadas a las praderas de fanerógamas y de otros vegetales marinos, de tal modo que es en estas praderas donde encuentran alimento, que suele ser el zooplancton que vive alrededor de estas plantas. El proyecto Hippocampus era un proyecto en el que queríamos empezar a tener información sobre cualquier aspecto relacionado con caballitos de mar, fundamentalmente, y en el que también tratábamos de empezar a desarrollar técnicas de cría en cautividad de estas especies. El proyecto Hippoparques va más allá por cuanto hemos ampliado el horizonte de especies con el que trabajamos y se estableció con el objetivo de poder estudiar cualquier especie de signátido presente fundamentalmente en dos parques nacionales marítimos españoles, el de las Islas Atlánticas, en el Atlántico, y el del archipiélago de Cabrera, en el Mediterráneo. ¿Por qué pretendemos realizar este proyecto? Pues básicamente porque, primero, son un grupo de especies que prácticamente se desconoce la mayoría de aspectos ecológicos y biológicos de ellas en nuestras latitudes, y en segundo lugar, porque al tratarse de parques nacionales, tenemos la posibilidad de poder hacer reservas en determinadas zonas con el fin de poder conservar la presencia y la biología de estas especies en el medio natural. They live in shallow waters near the coast, where vegetation is lush. We cannot see them, but they're there, naive, shy. They go unnoticed among the big sea plants, which offer them protection and great amounts of food. They are visual hunters. Their small eyes move independently from one another. And are able to see almost everything around them. The structure of their body plays an essential role in finding food to feed themselves. It allows them to move steadily and get very close to their prey. Their mouth, a long and tube-shaped snout with no teeth, sucks in their food quickly instead of chewing it. However, this suction is only effective in the short distance. If they have to move in order to hunt their prey, they're too lazy. They prefer to wait for an easier bite to take. Their diet is made of small crustaceans and zooplankton. But some species can even practice cannibalism and have no qualms to feed on their own fry. Although it is not so easy for them. They're real devouring machines. Sometimes they can catch such big prey that they can get to choke. They must eat constantly because their digestive system is too short and not efficient enough. The prehensile tail of seahorses makes it easy for them to grasp vegetable structures, something very important when they live in shallow waters, where strong currents and swell are frequent. The geographic distribution and number of seahorses and pipefishes depend on the existence of suitable habitat, where they can feed themselves and pass unnoticed.
seaweed and sea plants occupy wide extensions of the shallow sea bottom. They can reach up to 40 meters deep. They're present in warm and cool waters, and they create what are known as seagrass beds. These underwater forests are the cradle, food store, and shelter for thousands of marine species, and they're also the favorite home for pipefishes and seahorses. Pueden estar sobre fondos duros en los que nos encontramos generalmente como dominantes grandes algas pardas, tipo laminaria, tipo cistoseira, macrocistis, o podemos encontrar fondos, lo que se denominan praderas marinas, en los que el sustrato base es arena y ahí dominan pues, fanerógamas marinas con sus propias flores y sus propios frutos. Estos organismos, que pueden tener un metro, dos metros, o las fanerógamas igual medio metro, generan ambientes totalmente diferentes entre las partes superiores y las partes inferiores, de la misma manera que sucede con un bosque tropical. Parejo a estos bosques hay numerosos organismos que viven sobre el dosel que generan pues, las algas o las fanerógamas, lo que serían epibiontes. Y ahí nos encontraríamos numerosas algas, laminares, filamentosas, nos encontraríamos numerosos animales, copépodos, anfípodos, y esos animales son el sustento del alimento de los ignátidos. Estos bosques es necesario tenerlos en cuenta a la hora de conservar, porque son la base de todas las cadenas tróficas. Cygnathids master the art of camouflage. Yes, they can merge with the environment and defend themselves from potential predators. However, once they've been found, there's little they can do. There's no way out. Or maybe there is, since their bony armor does not look appetizing to every predator. They are a role model of fidelity and romanticism. They usually keep the same partner for all their lives, but whether they're faithful or not is another question. It depends on the proximity of the females. Reproduction is the most important thing. Their docile appearance can be misleading. During the mating period, the rivalry between males and females becomes real. Both sexes compete in order to mate, and they use physical strength and even violence to keep their opponents away. Once the opponent has been defeated, the approaching begins. Very close interactions with many hugs and caresses to each other. That is the preface to a beautiful dance, in which they float with their tails interlaced together along the sea bottom. The male pumps water all over his pouch, getting ready to carry the eggs. The couple entwine, and the female puts her ovipositor in the male's pouch. When the eggs are deposited, the male fertilizes them and protects them physically for a period of 2 to 4 weeks until they're born. However, they don't always succeed. Depositing the eggs requires a perfect coordination, which is not always achieved. The less sophisticated pipefishes move a lot. The female chases a male, shakes her body, and goes around him. When they're at the same level, facing each other, they caress each other. The male gets sexually excited, and they join their bodies. The female deposits the eggs in the lower part of the male's abdomen or tail. There they stay until the future fishes are born. Something interesting about pipefishes is the fact that they can mate and brood eggs from different females simultaneously. Machos y hembras están perfectamente sincronizados para repartirse el trabajo de la reproducción, de tal modo que la hembra es capaz de producir huevos en continuo, en ciclos sucesivos durante la época de reproducción,
Esos huevos los libera en un momento determinado en que el macho es capaz de aceptarlos. La duración de la embriogénesis, es decir, del desarrollo de estos huevos en los machos, va a prolongarse prácticamente durante el mismo tiempo que tarda la hembra en producir un nuevo lote de huevos, de tal modo que cuando ésta ya tiene los huevos preparados, el macho ya está en condiciones, porque ha liberado los juveniles que ya han nacido, los ha liberado y, por tanto, es capaz de aceptar otro lote de huevos por parte de la hembra. Todo esto es muy importante porque supone que los dos individuos que forman la pareja son capaces de trabajar simultáneamente en labores de reproducción, es decir, constituye una verdadera diferenciación y un reparto perfecto del trabajo de reproducción. Esto, en el fondo, es una eficiencia reproductiva que tienen este tipo de especies. After several weeks of brooding the eggs, it is time to give birth. Under cover of the night, pipefishes open their brood pouch with a quick and forceful contraction, letting out large amounts of fully grown fry. In the case of pipefishes with no brood pouch, such as the Nerophis lumbriciformis, the birth of their fry is simpler. They find their own way out. And the lazier ones count on their father's help to come outside. As for seahorses, this process is longer for them. They suffer many contractions before giving birth, and they press their pouch in order to help their babies come out. Then they give birth to up to 1,000 little seahorses. They're exact replicas of their parents, of hardly 1 centimeter long. They're totally independent, able to live on their own right after being born. Among the most beautiful and fascinating creatures of nature. But many species are seriously endangered. Today, their fragile and delicate figure is in danger of extinction in our seas and oceans. It is estimated that every year over 30 million seahorses are taken from their natural habitat. The global population of some species has been reduced over 50%. This decrease is mainly related to the Oriental medicine industry. This medicine is based on fake beliefs that when dried and turned into powder, seahorses can cure several illnesses. Los países orientales son los mayores importadores de caballitos de mar, en parte para la alimentación, porque los comen, y en gran parte para la medicina tradicional china. A productos que vienen de caballitos de mar se atribuyen propiedades medicinales como al cuerno de rinoceronte o a otros productos de especies amenazadas. Son propiedades que no tienen ninguna base científica, son supersticiones, pero detrás de las supersticiones muchas veces hay grandes negocios. La ciencia nació para luchar contra la superstición y es una función que tenemos que seguir haciendo los científicos. La biodiversidad marina es mayor que la biodiversidad terrestre y, sin embargo, es muy desconocida. Aún hoy en día estamos describiendo nuevas especies de caballitos de mar. These are not the only threats they must confront. The seagrass beds where they live are located very close to human populations, which bring about the impact of water contamination, the destruction of ecosystems, poaching and accidental fishing. En general, las poblaciones de signátidos están en franco declive,
porque cada vez son menos abundantes tanto peces pipa como caballitos de mar. Quedan rescindidos a zonas en las que pues, las pesquerías agresivas no son capaces de llegar. Hay sistemas de pesca, como son los butrones de la anguila, que es una pesquería que hay en el interior de la Ría de Vigo, en la Ensenada de San Simón, que es perfectamente compatible con la viabilidad de las poblaciones de signátidos, de peces pipa y caballitos de mar. Otros tipos de pesca, las ganchas, lo que son los rastros de la almeja, es totalmente incompatible porque son destructivos del hábitat en el que viven estas especies. Entonces, evidentemente, hay que reservar zonas en las que no se pueda utilizar este tipo de artes de pesca o es hacer la extracción de otra manera que no signifique una destrucción de estos hábitats. No simplemente para los signáticos, son para especies comerciales con mucho interés comercial, como son el choco, y que cohabitan con los signátidos. Son especies centinela que nos indican la salud del ecosistema. Si las poblaciones están en declive, es porque hay agresiones, porque hay contaminación, incluso por temas de cambio climático, que a lo mejor están forzando el desplazamiento de estas especies a ocupar otros nichos ecológicos o desaparecer. Within the National Park of the Archipelago of Cabrera, the Mediterranean Institute for Advanced Studies carries out visual censuses and sampling of seagrass beds where signathids live by using non-invasive techniques. Tanto los caballitos de mar como los peces pipa, pues uno de sus hábitats fundamentales donde ellos viven son las praderas, las praderas marinas, son el lugar donde viven, donde se alimentan, donde se refugian de los predadores. Es muy característico de los signátidos que tienen un cuerpo y una coloración que les permite camuflarse con el entorno. En el caso de los peces pipa, muchos de ellos, su cuerpo es como si fuera una hoja de una fanerógama marina. Entonces es muy difícil de verlos entre las hojas y, de hecho, por su forma de moverse y de comportarse, se camuflan perfectamente. Entonces es un hábitat fundamental para ellos. Si desaparecen las praderas, desaparece el hábitat donde ellos pueden vivir, sobrevivir. Uno de los factores principales de pérdida de pradera son las perturbaciones mecánicas, ¿no? Actividades humanas que causan un daño físico en las praderas porque arrancan plantas o matan plantas, como son todas las construcciones costeras, la pesca de arrastre o, por ejemplo, puede ser también el fondeo de embarcaciones. Hay especies que crecen rápidamente o que se reproducen, que producen flores, frutos y semillas, se producen mucho, entonces tienen una capacidad natural de recuperación mayor. Pero, por ejemplo, en el caso de Posidonia oceánica, es una especie que crece muy lentamente y se reproduce también de forma irregular y escasa en relación al número de plantas que hay. Entonces, su capacidad de recolonización y de recuperación natural frente a estas perturbaciones es muy baja. Por la importancia que tienen, por todas las funciones que realizan, ecológicas, por mantener la diversidad de los ecosistemas, del sistema costero, por atenuar la energía del oleaje, por contribuir a mantener la calidad de las aguas, por todas estas funciones, debemos intentar cambiar la forma en cómo nos comportamos con la naturaleza, cómo interactuamos con la naturaleza, de una forma que no cambie las condiciones ambientales que necesitan estas plantas para vivir. La superficie protegida del mar sigue siendo mucho más baja que en tierra. En tierra se calcula que un 10% de la superficie está protegida y en el mar es aún el 1%. Las reservas marinas son muy importantes para la conservación de la biodiversidad y son muy importantes también para la conservación de los recursos pesqueros. Se prevé que si no hay medidas correctivas, en el año 2100 el 50% de las especies marinas estarán al borde de la extinción. Por eso es tan importante implementar medidas de conservación marina. The work of researchers is basic to go deeper into these animals' life habits in the wild. Research greatly contributes to the preservation of these species through the development of captive breeding techniques. Adquirir información de la biología y de la ecología de estas especies en el medio natural es complicado, no siempre es posible. Por lo tanto, el hecho de poder mantener sistemas de cultivo con unas condiciones adecuadas para nuestros intereses científicos, lo que nos permite es precisamente poder hacer simulaciones
in situ en estructuras experimentales, de tal modo que podamos atender a los objetivos que nosotros pretendemos estudiar. Cuando nosotros disponemos de una herramienta para poderlas reproducir en cautividad, lo que estamos fomentando es un aprovisionamiento de individuos que sean susceptibles en su momento para poder repoblar o reintroducir la especie en zonas donde o bien ha desaparecido o bien realmente tiene problemas serios de conservación. Cualquier gestión de conservación de un espacio natural exige en primer lugar un conocimiento de la especie de la que se trata. Un científico es capaz, o debería ser capaz, si pretende conservar una especie determinada, de adquirir los conocimientos suficientes para poder utilizarlos posteriormente en la administración o en distintos sectores y poder desarrollar planes de conservación. Optimizar un programa de cría que tenga como objetivo, desde la genética, preservar la diversidad genética, esa materia prima que garantiza el potencial evolutivo de las poblaciones, preservar, mantener la diversidad genética en cautividad y evitar los efectos negativos de la consanguinidad, del apareamiento entre parientes. Complementan al objetivo principal de un programa conservacionista que debería ser mantener las poblaciones salvajes in situ. El problema es que cuando las poblaciones están muy amenazadas, los proyectos ex situ, en cautividad, pueden ayudar a conocer la especie, entender sus mecanismos de reproducción y utilizarlos como complemento en la suplementación de las poblaciones salvajes si llega el caso en que haya problemas de riesgo extremo de persistencia o pervivencia a estas poblaciones. Nowadays, the captive breeding or captive production of these species is under development. But it is a very interesting source of specimens for different activities, such as fish keeping, research, or the reinforcement of wild populations in the marine environment. The knowledge of the biological features of each species is essential to establish the best farming conditions. The Institute of Marine Research of Vigo is a pioneer in the captive breeding of European seahorses. Son especies completamente desconocidas en lo que se refiere a cultivo, sobre todo. Muy poca gente o nadie trabaja con animales parecidos a estos y nadie trabaja con estas especies concretas. Entonces, todo lo que hacemos es nuevo. Vimos que las primeras camadas que producíamos eran de muy mala calidad y eso era consecuencia de que el alimento no era el adecuado. Tuvimos que hacer analíticas para ver cuáles eran las necesidades hasta que dimos con un alimento de calidad que nos permitió obtener puestas viables. Las crías solo admiten alimento vivo, entonces eso nos obliga a cultivar zooplancton en todas las fases. El cultivo lo podemos dividir en dos fases. Por una parte tenemos a los reproductores, que tienen que estar cómodos y sin estrés para reproducirse. La reproducción es lo primero que elimina un pez cuando está en mal estado. El cultivo de las crías lo realizamos en otros tanques completamente diferentes porque las necesidades que tienen de circulación de agua y alimentos son muy, muy diferentes. El objetivo de la cría en cautividad es que sirva como herramienta para gestionar poblaciones naturales de especies que están en regresión. Por ejemplo, haciendo reforzamiento de poblaciones salvajes, reintroduciendo animales criados en cautividad, seleccionados previamente genéticamente en función de las características que tienen que tener para esa zona concreta y soltándolos después en el mar. Por otra parte, está el mercado de la acuariofilia. Trabajamos con especies que son comerciales, que se capturan del medio natural y que se comercializan a lo largo de todo el mundo. Entonces, la cría en cautividad es una herramienta muy buena para evitar que se esquilmen las poblaciones naturales.
The research, the preservation of marine ecosystems, and the protection of the biodiversity they contain are of vital importance, since the sea is a key element for our future. Los cignátidos son interesantes no solo para un biólogo, para un científico, sino que además, por esa estructura tan compleja, pero también ensamblada de multitud de partes esqueléticas que conforman su cuerpo, se presta para aplicaciones que uno realmente pues, nunca hubiera imaginado. Una de ellas, me parece una aportación fantástica, es su aplicación en el mundo de la robótica o incluso para el desarrollo de productos que puedan servir como estructuras ortopédicas. Y en este sentido, pues se ha estudiado muy bien todo lo que es el ensamblaje de las distintas piezas de la columna vertebral de los caballitos de mar y también de los peces pipa para el desarrollo de prótesis que permiten una movilidad mucho mejor incluso que si hubieran sido desarrolladas mediante un diseño humano, ¿no? El mar es un bien común. Entonces, ¿qué es importante? Que esté en buenas condiciones para que la gente que viene a bucear pues, pueda observar estos animales, que en principio no tienen valor comercial como comestible, pero sí tienen un valor comercial de cara al turismo. La biodiversidad no nos pertenece, sino que nosotros formamos parte de ella. Si desaparece una especie, no solo perdemos el conocimiento sobre esa especie, sino perdemos conocimiento sobre la evolución y sobre otras especies. Es como si de una novela perdiéramos un capítulo. Podemos no entender la historia completa. Las especies, todas las especies que hay, son un pool genético como un conjunto de oportunidades que la biosfera tiene para afrontar el futuro. Si perdemos especies, perdemos cartas para jugar en el futuro, capacidad de responder a retos que se nos planteen. La sociedad suele buscar otra serie de ventajas económicas en detrimento del medio marino. Lo que hay que tener claro y concienciar a la sociedad que el medio marino es un patrimonio a conservar, que es la herencia de las generaciones futuras. Para el caballito de hocico largo que tenemos en las costas españolas, atlánticas, Hippocampus guculatus, pueden existir diferentes poblaciones genéticamente diferenciadas para la misma especie. Tal vez en un ambiente, hábitat, escenario ambiental futuro, una de las poblaciones diferenciadas sea la que realmente sea adaptada para poder persistir y sobrevivir en esa nueva condición. No hay que esperar a que la situación haya pasado de cierto punto crítico para desarrollar planes de conservación para estas especies, sino que, como muchas veces no sucede, hay que actuar al revés. Es decir, lo que hay que hacer es sentar las bases de su conservación antes de que estemos en un punto de regresión sin retorno. Stare at the sea. Feel it. Breathe it. It provides us with half the oxygen we need. In front of us, underwater, they're invisible cities where everything is alive in movement. Where legends come true. And reality becomes a fairy tale. Unknown worlds. Unknown stories. Only guarded by a watchful and vulnerable sea.